Bien, lo conecto. Y lo vamos a conectar a un cable verde que normalmente va a un tornillo, ¿sí? En la caja hexagonal. Ya vemos que enciende. ¿Sí? Si la queremos apagar de acá del interruptor, también la podemos apagar. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bien, primeramente espero que estén teniendo un gran día y en esta ocasión vamos a hacer la conexión de un ventilador de techo. ¿Sale? Ok. Bien, primeramente tenemos que identificar los cables del ventilador. El verde va a ser tierra física, el blanco va a ser el neutro, el azul va a ser la lámpara o foco y el negro va a ser la corriente, fase o fase. ¿Sale? Bien. Bueno, primeramente voy a conectar lo que es el neutro a la línea de alimentación. ¿Sí? Va a ser el cable blanco. Y lo voy a conectar de aquí. Muy bien. Aquí está el blanco. Y ahora voy a conectar lo que es la fase también de la línea de alimentación. Lo voy a conectar a estos interruptores que están aquí. ¿Sí? Aquí está el puntito y aquí. Aquí se va a encender. ¿Sale? Entonces voy a conectar la fase en estos dos puntos. ¿Sí? Va a ser un puente prácticamente y va a abarcar los dos apagadores. Bien, lo conecto. Y lo aprieto. Bien, aquí la fase está alimentando a los dos interruptores, ¿sí? Muy bien, ya quedó. Ahora lo que voy a conectar va a ser la lámpara, va a ir en este interruptor, ¿sí? Y el ventilador, que es el cable negro, va a ir en el interruptor de abajo. Bien. Quiero mencionarles que también se pueden conectar los dos juntos, ¿sí? Y pueden ir a un solo interruptor. Yo en este caso quiero controlar tanto la luz independientemente y también lo que es el ventilador por separado, ¿sale? Por lo tanto, voy a poner el cable azul arriba y el cable negro abajo, ¿sí? Bien. Bien, va a ir en este, en el interruptor de arriba, va a ser el regreso, ¿sí? Ahí vamos a conectar lo que es la lámpara. Muy bien, ahí quedó. Ahora el motor, perdón, el ventilador va a ir en el interruptor de abajo. Bien. Lo apretamos también. Y ahí está la conexión. ¿Sí? Aquí está lo que es la fase. Pasa por los dos interruptores, ¿sí? Y luego en el regreso de arriba es el cable azul que va a la lámpara del ventilador, ¿sí? Y abajo va el cable negro, que es el regreso para que encienda el abanico. Muy bien. Bien, solamente nos falta conectar lo que es este tierra física del ventilador. Es el cable verde y lo vamos a conectar a un cable verde que normalmente va a un tornillo, ¿sí? En la caja hexagonal que va en el techo. Normalmente ahí va ya la preparación y ahí vamos a conectar lo que es tierra física, ¿sale? Bien. Bien, lo conectamos. Normalmente va aquí en la lámina de la caja hexagonal que va en el techo. Bien, ahí lo vamos a conectar. Muy bien. Bien, gente, pues ya quedó listo y solamente vamos a dar un repaso general. Bien, primeramente conectamos lo que es el neutro, el cable blanco, ¿sí? Aquí lo conectamos a la línea. Posteriormente conecté lo que es la fase de la línea, lo conecté a ambos interruptores, ¿sí? Van puenteados.
que viene siendo aquí donde está el puntito, ¿sí? Posteriormente conecté lo que es la lámpara al regreso del primer interruptor, ¿sí? Que es el cable azul, y luego conecté lo que es el cable negro en el interruptor de abajo, es el regreso al ventilador, ¿sale? Ok. Bueno, pues ahí quedó la conexión, y quiero mencionarles que antes de hacer toda la conexión, yo había bajado el switch, ¿sí? Para evitar algún peligro. Y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver cómo quedó, ¿sale? Voy a subir el switch. Bueno, pues aquí vemos que los interruptores están desactivados. Por lo tanto, si nosotros queremos prender el foco de aquí, la lámpara, simplemente no enciende, ni tampoco el ventilador, ¿sí? Hasta que nosotros activemos aquí los interruptores, ¿sí? Bien, vamos a prender lo que es la lámpara. ¿Sí? Ahora la encendemos de acá, de la cadenita. Ya vemos que enciende. ¿Sí? Si la queremos apagar de acá del interruptor, también la podemos apagar. ¿Sí? La encendemos. Y la desactivamos de acá de la cadena. Bien. Lo que es el ventilador, si nosotros le jalamos, no funciona. ¿Sí? Tenemos que activarlo de acá del interruptor. Ahí está funcionando. ¿Sí? Nosotros de acá lo vamos a apagar también. Es de tres velocidades. ¿Sí? Bien, vamos a poner la primera velocidad. La segunda. Otra vez la primera. La segunda. Y la tercera. Y lo apagamos. Como pueden ver, el video es muy sencillo, la conexión. Si les gustó el video, compártanlo. Manita arriba, cuídense y hasta la próxima. Bye. Hasta que nosotros activemos aquí los interruptores. ¿Sí? Bien, vamos a prender lo que es la lámpara. ¿Sí? Ahora la encendemos de acá, de la cadenita. Ya vemos que enciende. ¿Sí? Si la queremos apagar de acá del interruptor, también la podemos apagar. ¿Sí? La encendemos. Y la desactivamos de acá de la cadenita. Ya vemos que enciende.